Señora consejera, ¿qué plan tiene la Consejería de Educación en el caso de agravamiento de la pandemia COVID-19 para garantizar el derecho a la educación y a la salud de los niños y jóvenes con discapacidad física o psíquica? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Señoría, la Consejería de Educación siempre ha garantizado el derecho a la educación de las personas con algún tipo de discapacidad. Lo seguirá haciendo y adoptará todas las medidas necesarias en el supuesto de que se produzca un agravamiento de la pandemia. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. Señoría, señor presidente, nos encontramos ante una inminente vuelta a las aulas y con un escenario insólito. El Gobierno de Pedro Sánchez, incapaz de hacer ninguna previsión ni de asumir sus responsabilidades, renuncia a su deber de preparar la vuelta segura a las aulas, trasladándola a las comunidades autónomas, y el Gobierno de Castilla y León, a su vez, delega toda la responsabilidad en los directores de los centros, profesores y familias. Las Administraciones deberían haber previsto el protocolo de vuelta a las aulas desde hace semanas o incluso meses ante la posibilidad de rebrotes. Se exige a los padres una declaración responsable para que se comprometan a observar si sus hijos presentan síntomas y tomarles diariamente la temperatura. En Vox estamos totalmente en contra de esa decisión del Gobierno de Castilla y León. La responsabilidad de los padres del cuidado de los hijos deriva de la patria potestad y no tiene sentido obligarles a firmar declaración alguna, que es algo que ya hacen. Medidas como esta trasladan a los ciudadanos toda la responsabilidad. Este año el curso escolar ha sido difícil para profesores, padres y alumnos, pero aún más ha sido para el colectivo de personas que padecen algún tipo de discapacidad y que aún no se sabe en qué condiciones será su vuelta a las aulas. Para ellos la enseñanza desde casa, la enseñanza online, ha sido especialmente complicada, ya que por sus patologías se les hace casi imposible recibir esas clases telemáticas. Al no asistir a sus centros docentes tampoco han podido recibir sus terapias habituales, lo que ha dificultado todavía más la movilidad de alguno de ellos. Esas terapias son fundamentales para desarrollar su psicomotricidad y no caer en la inmovilidad. ¿Qué va a ocurrir si se agrava aún más la pandemia? ¿Por qué no han escuchado al colectivo de padres de niños con discapacidad antes, que lo han hecho a última hora y sin garantizar nada? Señorías, estamos hablando de seres humanos especialmente vulnerables. En Vox creemos que dentro de las medidas para el comienzo de curso para este colectivo se deberían incluir la disminución de la ratio, la instalación de mamparas, la realización de test y la dotación de equipos de protección a todos los docentes y personal que esté en contacto con el alumnado, la existencia de un enfermero durante toda la jornada escolar y la contratación de más especialistas, ayudantes técnicos, educativos, maestros, especialistas en audición y lenguaje, fisioterapeutas, la planificación de medidas en el caso de cierres de aulas o colegios por casos de COVID-19 o en caso de confinamiento, coordinándose las consejerías de Sanidad, Educación y familia y estableciéndose una escolarización domiciliaria con un mínimo de 2 horas lectivas con especialistas en pedagogía terapéutica. Asimismo, solicitamos que en caso de contagio por COVID-19 de los padres se proporcione asistencia domiciliaria a un centro residencial para el niño o joven. Finalmente, expresad que deben ser los padres quienes decidan la asistencia de sus hijos al centro, teniendo en cuenta el criterio médico, y se les deberá dotar de todos los medios y del seguimiento en domicilio de las necesidades educativas que requieran. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Gracias, presidente. Señoría, vuelvo a comenzar esta pregunta como terminé la anterior. Hemos estado en todo momento acompañando a los equipos directivos. Ese mantra de que hemos dejado solo los equipos directivos son palabras huecas, vacías, que bueno, pues que quedan bonitas, pero que sí que me gustaría que profundizaran un poco más en sus intervenciones y vieran todo el trabajo que se está haciendo y todas las reuniones que se están haciendo con los equipos directivos. Entonces, respecto al ámbito de la educación especial, vuelvo a decir, señoría, que la equidad siempre se ha convertido en una seña de identidad para el sistema educativo de Castilla y León. No lo dice la Consejería de Educación, lo dicen los informes internacionales. Castilla y León está entre los mejores sistemas del mundo en equidad educativa. Y eso significa que dedicamos muchos recursos a la atención a la diversidad. Garantizamos el derecho a educación y a la salud a todos los alumnos con algún tipo de discapacidad. Un alumnado que esté escolarizado, tanto en centros ordinarios como en centros de educación especial, recibe, por tanto, una atención especializada e individualizada. Y nos ha preocupado en todo momento y siempre desde el principio la salud y la educación de estos. Ya desde el inicio de la pandemia, en marzo, estos alumnos han contado ya con una atención especializada. Han sido siempre nuestra prioridad. Tras el confinamiento, vuelvo a recordar ya en fase 2, uno de los primeros ámbitos en los que se reanudó la actividad presencial fue precisamente con la fisioterapia.
Entendíamos que estos niños habían estado en el confinamiento sin esa atención especializada y fuéramos uno de los primeros servicios que pusimos en marcha y de los pioneros en Castilla y León. En ninguna otra comunidad autónoma se atendió a estos niños en los meses de junio y julio. Y ya desde finales del pasado curso venimos trabajando para preparar el inicio. Curso que lo hemos hecho con diálogo y con participación, señoría. Han sido numerosas las reuniones de encuentros telemáticos y presenciales con representantes de las asociaciones, entre otras con CERMI, la Federación de Autismo de Castilla y León, la Federación de Asociaciones de Apoyo a la Dislexia, o la semana pasada, sin ir más lejos, con la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras. En mayo ya constituimos un grupo de trabajo en la que participaron directores de centros públicos de educación especial, representantes de CERMI, personal de la Dirección General Competente, de CREECIL, y en fruto de ese grupo de trabajo se estableció la guía para el plan de inicio a la actividad selectiva. Una guía que recoge medidas específicas para los centros de educación especial. Reducción de ratio, por supuesto, estamos hablando de alumnos grupo 5, 6, 3, depende de la patología del alumno. Y también a protocolo específico para los centros ordinarios. Como bien sabemos y bien sabe, desde la Consejería de Educación respetamos el derecho de los padres a escolarizar a sus niños bien en centros de educación especial, bien en centros ordinarios. Hay aulas específicas para ellos. Y también hemos planificado y estamos planificando la atención domiciliaria. Ya la tenemos, pero la vamos a reforzar en aquellos elementos y niños donde realmente haya una patología y haya un informe médico que le imposibilite ir al centro. Ahí tendrán la posibilidad de seguir con su formación. Termino ya, señoría, indicando que somos en Castilla y León donde mejores niveles de equidad educativa tenemos y seguiremos teniéndolo. Y quiero volver a insistir en un mensaje de tranquilidad. Creo que hay razones para ello, porque tenemos voluntad. Tenemos una planificación, tenemos un contacto estrecho con las asociaciones, pero sobre todo tenemos el compromiso, la vocación y la humanidad de los mejores profesionales. Muchas gracias.